se acuesta y no se sabe si puede amanecer con los pies entre el agua o lo pueden llamar ahí, corre, pila, que la casa te está viendo. La vida en Guáimaro ha sido alterada por distintos acontecimientos. En 1956, este punto sucumbió y permitió la entrada de las aguas del río Magdalena a las calles de este corregimiento. En el 56 hubo una creciente grande, por aquí se rompió, por la calle esta. Y se inundó todo el pueblo, que tuvimos que salir todos de aquí. Una parte salió para las minas y otra para Ponedera. Su avanzada edad no le es impedimento para recordar detalles de esa emergencia, que lo alejó de su terruño por cerca de 2 meses. Fue en el mes de noviembre. En enero nos venimos para acá, que ya el río había salido. Bajó y nos venimos para aquí, ya, esto, ya las aguas se habían ido, todo. Para adentro y para atrás también, porque cuando ya el río escogió bastante, corría para allá y para acá. Tengo miedo de que venga a presentarse otra vez. ¿Por qué? Porque aquí las casas daban por aquí el abono, por el pecho, entró las casas. El abono, la que se quedó parada, porque bastante se fueron. Aunque solo tenía 2 meses cuando se presentó esta emergencia, Temístocles teme que en cualquier momento se pueda repetir. Hombre, sí, convivimos con todos los días con un miedo, porque no sabemos en qué momento este flagelo nos vaya a echar de este pueblo o vaya a hacer una catástrofe, porque se perdería mucho pueblo. Entre los habitantes de este corregimiento también reina la zozobra por la suerte de la iglesia, una edificación patrimonial que está en riesgo de ceder ante la erosión. Ahí está en peligro la iglesia. La iglesia tenía un cipote parque ahí, y ahí no hay parque ya, es un pedacito que hay ahí. ¿También se lo tragó el río? Eso se lo ha comido el río, se lo ha ido comiendo el río. A poco. Y es que el agua, con el pasar de los años, se ha tragado varias calles de esta población ubicada a unos kilómetros de la cabecera municipal de Salamina. Prácticamente 8 cuadras se ha comido, pero eso hace muchos años. Hace poco, ahora, se ha comido la última cuadra esa que usted está viendo ahí a la vista. Ya esa se la comió, era pura casa. Para las autoridades, la erosión en Guáimaro debe convertirse en un tema prioritario, para así evitar más afectaciones a las más de 600 familias que ahí residen. El riesgo de inundación es latente con toda la comunidad del corregimiento de Guáimaro. El corregimiento de Guáimaro viene siendo afectado por este fenómeno aproximadamente hace unos 6 años. Y el riesgo de inundación amenaza en varios puntos. El gran problema que está allá es muy similar al que se presenta en el municipio de Salamina con el islote que está justo enfrente del corregimiento de Guáimaro, es la isla La Tanga. Esa isla pues viene desviando la corriente hacia la jurisdicción y pues eso genera todos los problemas erosivos y socavación que ya conocemos. Pero la preocupación no solo ronda a los habitantes de Salamina. En El Piñón se han identificado 8 puntos críticos a causa del fenómeno erosivo. Mientras que en Suán, al otro lado del río, las autoridades no esconden su preocupación ante la cercanía entre las aguas del Magdalena y un punto de la muralla de contención. Y el alcalde tiene una preocupación que es aceptable, que como el río se está pegando a la muralla, se presume que pueden haber corrientes subterráneas que estén socavando el río Magdalena. Con el tiempo de ahora yo le voy a decir que por lo que se está viendo puede llegar a su caudal, nadie sabe, solo Dios. Entonces que se deben corregir los errores.